¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que bien, al igual que yo, que me encuentro acá nuevamente en la pantalla de América Sport junto a San Lorenzo TV. Hoy tenemos un programón, así te digo, programón con picado. ¿Por qué te digo picado? Porque tenemos un poco de todo. Como verás, tengo la copa, la tan ansiada copa que la ganaron los campeones de la séptima, y es por eso que van a estar acá en el piso conmigo hablando de esta merecidísimo campeonato que ganaron los chicos. También vamos a estar haciendo un recorrido por la ciudad deportiva junto a nuestro amigo el Chino Capurro. Vamos a estar hablando con los cuervos del fin del mundo en exclusiva, que nos van a estar contando cómo viven esta pasión azulgrana desde allá, desde tan lejos, desde Ushuaia, que nos van a estar brindando su testimonio. Vamos a estar repasando lo que fue la Copa Libertadores para la Santita y vamos a estar recordando algo muy especial para todos los hinchas de San Lorenzo. Todo esto va a ocurrir hoy acá en la pantalla de América Sport en San Lorenzo TV. Así que le damos la bienvenida nuevamente a otro programa de esta manera, con la recorrida del Chino Capurro por la ciudad deportiva. Nos encontramos en la ciudad deportiva de San Lorenzo de Almagro, por supuesto. La persona que está al lado mío es Marisa Godoy, que es un poco la que coordina absolutamente todo lo que está acá. ¿Cómo andas? ¿Todo Chino? ¿Bien? ¿Todo muy tranqui? Muy bien. Bueno, quiero que me invites a hacer un recorrido, bueno, por el club. Vamos, claro, a mostrar algunas cositas, no, porque ¿cuántos pibes tenemos, por ejemplo, acá haciendo actividades? Hoy a la tarde podemos estimar más o menos, sí, 850 chicos. Así que si les parece, hacemos un recorrido y Marisa nos va contando. Vengan. Esta es la cancha de césped sintético, que es cancha de 5 y 7, que se usa tanto para escuelita de fútbol como para hockey sobre césped. Perfecto. Todo entrenamiento. Y los sábados a full, escuelita de fútbol, torneos internos. Bueno, acá... Preparación, acá, física de hockey sobre césped. Ah, bien, mientras bien, están bien jugando algunas en cancha oficial, bueno, otras divisiones están haciendo la preparación física. Claro. Acá lo que se está dando es FEFI, le llamamos nosotros, que es fútbol infantil. Es como una categoría paralela. Claro. Después aquellos que son muy buenos y muy aptos para el deporte pasan ya a lo que es escuela de cancha de 11. Claro, claro. En esta disciplina hay 880 chicos practicando en el término de una semana. Y los sábados se producen los partidos. ¿Acá qué tenemos entonces? Mira, tenemos hockey sobre patines, que te contaba que ahora es mixto. Bueno, y al lado de esta canchita tenemos la cancha de handball oficial. Acá se juegan los partidos oficiales los fines de semana. Esto es importante, por ejemplo. Mirá, esto es una belleza. Porque ahora no hay nadie, pero en breve, en diciembre... Explota. Explota. Explota la temporada de verano. Y lo querés tener a pleno, aparte. Y lo sí, querés tener la a gente, pleno. El socio lo disfruta muchísimo. Estamos hablando de las piletas. De la pileta, temporada de verano. Y lo lindo, lindo, es que todos los chicos que terminan su ciclo de deporte migran a la pileta. A la pileta, así que tenés todos grupitos en ese bachecito, chicos. Están todos acá. Están todos acá. Explota la pileta en diciembre. En seis breve, piletas, tenemos, claro, 200 mesas, arbolado, divino. El verano hay que pasarlo acá. Acá, si no, no hay otra. Afuera, acá. No hay otra, es acá. Mira, con Marisa nos vamos a meter en el San Martín. Este es el lugar, el templito de lo que es las disciplinas. Y acá se es básquet, volei, futsal, gimnasia rítmica, handball, en fin. Todo el que quiera venir a practicar puede acá adentro. Vamos. Vamos. Y ahora, mirá, lo tenemos a Nico Basualdo, también ya es un amigo de la casa prácticamente, Nico, entrenando a las chicas, en este caso, el fútbol femenino, pero de futsal. Futsal femenino. Campeonas, supercampeonas también, ¿eh? Recontracampeonas de todo, super genias. Sí, sí. Bueno, Marisa, todo lo bueno tiene un final. Sí. Terminamos el recorrido, te voy a agradecer, los chicos están por favor muy contentos. Conocimos un montón de deportes. Ha sido de un placer recibirlos. Que se hacen en el club, la verdad que es una maravilla. Invitarlos a que se den el gusto de conocer la ciudad deportiva, que vengan, que jueguen un deporte. Sí. Esto es una maravilla, es una familia. San Lorenzo es una gran familia, así que los esperamos a todos. Casi 4.000 chicos haciendo actividades. Sí, y aquellos, sí, que van a venir después de ver esta nota exclusiva que me diste, Marisa. Súper bienvenidos los que te van despido a venir. Muchas gracias por todo. Gracias. Un beso
así, enorme a Marisa. Tengo una historia bastante particular de hace ya mucho tiempo con Marisa San Lorenzo. Me acuerdo que estaba por, se estaba jugando, mejor dicho, la permanencia en primera en aquel 2012. Yo había hecho una promesa que si nos salvábamos y nos quedábamos en la primera división del fútbol argentino, iba a donar la Virgen de San Nicolás, así de grande, al club. Y fue así que Marisa me la recibió y que está en la oficina de atención al socio esta imagen de la Virgen de San Nicolás que le regalé a San Lorenzo. Así que Marisa, te mando un beso bien grande. Gracias por tu trabajo de tantos años en el club. Y como bien lo remarcaste, al socio y a la socia que, bueno, que pueden disfrutar de las instalaciones del club, háganlo. Y quienes se quieran asociar justamente a San Lorenzo tienen que ingresar a www.sanlorenzo.com.ar. Ahí van a estar todas las condiciones que necesitan para asociarte al club. También recuerden que quienes necesiten sacar el abono tienen un 20% de descuento hasta el 30 de noviembre. Te estamos hablando del abono del 2022. Para todas aquellas personas, recordemos que deseen sacar su abono del 2022 y pueden disfrutar de este 20% de descuento hasta el 30 de noviembre. También va a haber una, para quienes los quieran renovar, también hay un descuento del 10% y lo pueden hacer hasta 12 cuotas sin interés. Así que recordá a ingresar a la página de San Lorenzo, que es www.sanlorenzo.com.ar. Ingresá y asociate y disfrutá de las instalaciones, como bien lo remarcaba Marisa, del club, que la verdad que está ideal para los fines de semana. Y obviamente saca el abono para el 2012. Así alentamos todos juntos al... Perdón, 2012, no, 2022. ¿Qué hice, señora? Me quedé pensando en la historia con Marisa. Del 2022, así alentamos todos juntos al ciclón. Y hablando de alentar todos juntos al ciclón, por favor, súbame la música, que quiero recibir así a los campeones de la séptima. Así. Dale, campeón, dale, campeón. Chicos, perdón, pero yo me emociono. Muy buenas noches, gracias por venir acá. Es importante para el hincha de San Lorenzo el título que acaban de obtener. ¿Cómo lo están viviendo este momento? Bien, una alegría hermosa porque, bueno, por todo el esfuerzo del año y el sacrificio que hicimos, entonces que se nos recompense con este torneo, una alegría hermosa. Hablando de sacrificio que hicieron, Gerardo, sí. Vos que sos el técnico, fue muy difícil la obtención de esta copa, más que nada por los chicos, el entrenamiento que tenían que realizar. Recordemos que en plena pandemia fue muy complicado, ¿no? Porque la mayoría estaban en sus casas, con su familia, se hizo a través de internet. ¿Cómo fue llevar este trabajo adelante? Bueno, el año más difícil fue el año pasado, que lo hacíamos a través de Zoom. En el caso de los chicos del interior, el 20 de marzo el club quedó vacío, los chicos se fueron a sus casas y a partir de ahí empezamos a entrenar vía Zoom, cada uno de los chicos en el lugar que tenía. Algunos tenían un jardín, otros tenían un lugar cerrado, pero se hizo muy largo. Uno en divisiones inferiores lo que busca es ganar jugadores, no campeonatos. Ahora bien, es una competencia y también se aprende a ganar. Con el transcurrir de los partidos, el equipo empezó a ganar, empezó a acomodarse. Aproximadamente por la mitad del torneo quedó primero y empezamos a defender esa posición, pero nunca el objetivo fue salir campeón a cualquier precio. Era así la formación. Ahí estamos viendo justamente el momento que sí. Estaban todos festejando y abrazándose. Sí. ¿Quiénes fueron los afortunados de meter dos de los tres goles? Mira, y levantan la mano, los quisiera abrazar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntenme cómo cuando convirtieron el segundo, el tercer gol. Primero vino el primero, después obviamente el segundo y el tercero. Sí. ¿Qué sintieron ustedes como jugadores? No, una alegría porque, bueno, yo hice el segundo y bueno, no había hecho ni un gol en todo el campeonato, entonces fue el primer gol y en una final fue tremendo, una alegría tremenda. ¿Vos qué sentías, Luca? Decías, ya está, que termine, sí. que termine. ¿O querías seguir haciendo más goles? No, que termine porque ya... Ahí lo estamos viendo, mira. Ahí está, ¿sí? Sí, ahí se lo fui a dedicar a mi viejo porque vino desde allá de donde soy yo. ¿De dónde sos? De Chubut, de Comodoro Rivadavia. Qué lindo, ¿no? Que tu papá te pueda haber visto. Sí, y pudo venir, entonces se lo fui a dedicar a él. ¿Y qué sentiste, obviamente, cuando ya faltaban casi nada? Ustedes también, chicos, están ahí atrás. Si te querés pasar el micrófono, así nos cuenta. ¿Cómo viviste vos? Nahuel, el tercer gol. Ay, chicos, hoy estoy muy emocionada. Muy contento, la verdad. Muy contento por mi familia que me fue a ver y por mis compañeros, ¿no? La verdad es que fue como
ponerle la frutilla al postre porque todo lo que habíamos hecho en el año, el sacrificio de nosotros, los entrenamientos y bueno, mucha alegría. Y la verdad que el apoyo de la familia es fundamental para nosotros. Más ellos, ¿no?, que son del interior, tan solo acá, creo que es importante. Ahora, pasale el micrófono a él, así también habla. Cuando salieron campeones, ¿qué sentiste? Mira, ahí está el momento de las entregas de la medalla. No, obvio. Una alegría enorme que inexplicable, solo si estás ahí podés sentir, pero sí, hermoso. Claro, porque estaban todas las especulaciones, porque fueron tres partidos de inferiores en el mismo día, Boca venía de ganar dos, faltaba la séptima, pero sí. Como siempre San Lorenzo dio el batacazo y se quedaron, lograron golear 3-0. Y vos estás ahí calladito, contanos tu experiencia de campeón. No, yo como todos mis compañeros también sentimos lo mismo y nada, por todo el sacrificio que hicimos en el año, todo el esfuerzo y bueno, y lo primero que se nos vino a la cabeza es la felicidad, alegría que no podríamos explicar. Gerardo, y justo como hablaba con los chicos respecto a la contención, ¿no?, que llevaron y el trabajo difícil que tuvieron durante todo este año, durante toda la pandemia. En la parte, digamos, psicológica, porque los chicos, como bien vos lo remarcabas, hay quienes tuvieron que ayudar a su familia, porque algunos habían quedado sin trabajo los padres, otros no tenían conexión. ¿Cómo es contener desde la distancia a un plantel, digamos? Para nosotros fue nuevo también. El club cuenta con una psicóloga, Alejandra Florian, que además de ser muy buena profesional, es muy querida por los chicos y también participaban en los Zoom y teníamos charlas permanentes. Y nada, era acompañarlos y hacerlos sentir que falta poco. Yo me acuerdo que no sabíamos cuándo iba a terminar, pero le decíamos, bueno, chicos, falta menos, porque ellos lo que quieren es entrenar y jugar al fútbol. Es lo que más les importaba. Pero bueno, se hizo difícil porque no veíamos la luz, no veíamos. Había una prórroga 30 días más, 20 días más y no había fecha cierta de la vuelta a los entrenamientos. Entonces hubo un montón de actividades, con la psicóloga, con la nutricionista, con los kinesiólogos, mejorar la postura. Tratamos de abarcar todo lo posible, todo lo que aparecía, pum, una charla para verlos y que nos vieran y cuando no sabíamos de algún chico, bueno, tratar de comunicarnos, saber qué estaba pasando, si precisaba una caja de alimentos, si precisaba un viático. Desde ese aspecto el club estuvo al pie del cañón y conteniendo y ayudando a los que más lo necesitaban. Y bueno, hasta que empezó. Cuando empezó fue un alivio para todos. Y verlos, tocarnos y estar claro, el contacto y ver a los chicos y ponernos los pantalones cortos y empezar. Eso fue lo más lindo de todo. Es como que sintieron que volvió todo, digamos, generalmente a la normalidad. Yo creo que a la mayoría de las personas nos pasó volver a nuestras actividades. Es como volver, decís, al fin volvimos. Sí, sí, sí. Y ustedes que ya son campeones de la séptima, un sueño que tengan por cumplir. Con el tremendo futuro que tienen. A ver, de a uno. Y yo creo que el principal sueño de todo chico que juega al fútbol es debutar en primera y poder hacer una buena carrera. También el club lo que está apostando es a eso, a los juveniles. Sí, también lo mismo como todos, poder llegar algún día a debutar en primera y también ayudar a los padres por todo el esfuerzo, digamos, devolverle por todo el sacrificio que hacen por nosotros también. Sí, lo mismo que ellos. El sacrificio que hace nuestro padre es muy grande y bueno, devolverle un poco de alegría, la verdad que sería lo ideal. Y usted que está ahí mirando muy atento las imágenes, estaba calladito mirando las imágenes. Sí, también poder llegar a debutar en primera y también poder jugar en la selección argentina. Muy bien. Y para ir cerrando, Gerardo, ¿a quién le querés dedicar este triunfo, esta copa, mejor dicho, tan esperada, ¿no? Y a los jugadores, como primeros protagonistas fueron ellos los que lograron el título. Nosotros salimos campeones porque este año, en esta competencia, tuvimos los mejores jugadores. Ahora, el año que viene, hay que ver quiénes son los mejores. Pero este año fueron ellos. Así que a ellos y personalmente a mi familia. Y yo hace 2 años que estoy en el club. Y me recibieron de la mejor manera. Me dieron libertad para trabajar. El grupo me recibió bien, también a mis compañeros. Y mucho de lo que son ellos hoy se lo debemos también a los técnicos que han tenido anteriormente. Así que a todo lo que aportaron. Y a mi familia en lo personal. Muchísimas gracias a vos,
a ustedes y al plantel por tanto sacrificio. Como hincha de San Lorenzo, siento un gran orgullo, sinceramente, de corazón les digo, que la séptima se haya consagrado campeón. Chicos, tienen un futuro enorme, así que apuesten a sus sueños. Muchas gracias por estar acá esta noche en San Lorenzo TV. Y así los despedimos, así los mando, para, me voy a parar, mejor dicho, para chocar el puñito, ya que no los puedo abrazar. Chocamos el puño. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, desde acá con los campeones me voy a ir aquel 15 de noviembre del 2012, porque en la puerta de la legislatura porteña y dentro de la legislatura porteña, San Lorenzo de Almagro se jugaba uno de los partidos más importantes de la historia. Mirá. Para mí significa muchísimo y es un tema que realmente me toca mucho el corazón y es por eso que les quiero agradecer a quienes militaron la Vuelta a Boedo desde el momento cero, en especial a los hermanos Rez, a Adolfo, a Diego, a Peso, a Culota, a aquella subcomisión del hincha y también muy especial, muchas gracias a Lorena, a Loni, que luchó siempre por la Vuelta a Boedo y que cumplieron, que ayudaron a que el gran sueño de todos los hinchas sanlorenzos se pueda hacer realidad. Primero luchando por esto, por la ley de restitución histórica, que justamente ayer se cumplieron 9 años, pero aún falta lo más importante, que es la construcción del estadio, y sé que todos juntos lo vamos a lograr. Y hablando de que todos juntos lo vamos a lograr, el 30 de noviembre es tu día, es mi día, es el día del hincha de San Lorenzo, y es por eso que van a estar festejando los cuervos, como bien dice, en familia el 30 de noviembre. Tenés que traer un alimento no precedero, va a haber sorteos, van a haber bandas en vivo, va a haber un buffet a beneficio de los deportes federados del club. Todo esto va a estar sucediendo en la Avenida La Plata al 1700, en nuestra Tierra Santa. Y también recordemos que ese mismo día en el Polideportivo, a la vuelta de la Avenida La Plata, en el Pando, se va a estar llevando a cabo la donación de sangre para todas aquellas personas que quieran asistir. Desde San Lorenzo Social van a estar realizando la campaña de donación voluntaria de sangre. Recordemos que esto es en José Mármol 1715, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No necesitas ser hincha de San Lorenzo. Sinceramente, te tenés que acercar y donar sangre para quienes los necesiten. Porque, como bien dice nuestro gran lema, en las buenas y en las malas todos juntos podemos. Y hay mucha gente que necesita sangre y es por eso que vamos a donar sangre para quienes realmente lo estén necesitando en este momento. Y desde Buenos Aires me voy así te hago. Hasta allá, hasta Ushuaia. Viajo hasta Ushuaia, ¿por qué? Porque vamos a hablar con Andrés Almada, el presidente del Club de los Cuervos del Fin del Mundo, que está del otro lado. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Siempre es un gusto hablar con gente de San Lorenzo, así que muchas gracias por esta comunicación. El gusto es nuestro, porque como bien comentaba, están allá, como bien dirían todos, en el fin del mundo, justamente porque el club que tienen es los Cuervos del Fin del Mundo. Contanos un poco la historia de cómo nace este club, que empezó siendo una peña y hoy ya es un club formado en Ushuaia. Bueno, empezamos
Primero éramos la peña y nos juntábamos en un bar característico de acá, que lamentablemente no lo tenemos más, pero bueno, nos juntábamos a ver los partidos de San Lorenzo, comíamos pizza, cerveza, lo clásico. Y bueno, y un día decidimos ir por un poco más y ahí apareció la Asociación Civil, Cultural y Deportiva Los Cuervos del Fin del Mundo. Y bueno, lo primero que participamos fue en futsal de nenitos. Y me acuerdo que el primer partido, que lo cuento siempre, eran tres nenitos nada más, nos faltaban dos para completar el equipo. Y yo salí corriendo a la casa de uno que es un cuervo más que conocido, amigo, y estaban durmiendo los nenes. Los desperté, los llevé a la cancha, salieron a la cancha. Perdimos, por supuesto, porque era todo muy improvisado y los nenitos los saqué de la cama. Pero veíamos, dijimos, mirá el rojo y azul en las canchas. Y bueno, eso se ha multiplicado y si vos vas a cualquier deporte, a casi todos los deportes en Ushuaia, siempre vas a ver una camiseta roja y azul participando. Por suerte, con muy buenos resultados deportivos, aunque uno nunca trabaja para tener equipos campeones, pero bueno, tenemos la suerte de tener nuestros jugadores que se matan por la camiseta. Realmente es emocionante ver cómo defienden nuestros colores y hemos tenido muchos campeonatos, muchas alegrías. Eso. Somos los campeones históricos del fútbol 11 en Ushuaia, 10 campeonatos en 12 años, hemos jugado 8 torneos argentinos, con muy buenos resultados, hemos llegado a semifinales, realmente para más no nos da, ni en lo deportivo ni en lo económico, porque es muy caro el torneo, y bueno, estamos más que contentos con todo lo que ha pasado hasta ahora en lo deportivo. Hay algo bastante particular que les pasó a ustedes, que también le pasó a San Lorenzo. Sin ir más lejos, ayer se cumplieron 9 años de la aprobación de la Ley de Restitución Histórica y a ustedes también les llevó mucho tiempo recuperar el terreno donde están ahora, ¿verdad? Sí, bueno, fueron 12 años de trabajo. Nosotros estábamos a la espera de que ya se nos había prometido hace varios años, no este intendente, sino el que estaba anteriormente, que nos iba a dar nuestro terreno por todo lo que hacemos, el trabajo incesante que hacemos, sobre todo con los nenitos en Ushuaia. Y bueno, esperamos y después de tantos años se dio que este intendente actual, Walter Boto, entendió que hay que abrir un poco el juego a las instituciones y bueno, nos dio nuestro terreno con muchísimas expectativas, hacer una cancha de fútbol 11, llegar a tener nuestro gimnasio, un quincho y juntarnos ahí todos los cuervos. ¿Y qué disciplinas tiene el club? Bien lo remarcabas, el futsal y el fútbol de 11. ¿Hay otras disciplinas del club? Claro, el que somos más conocidos, no solo en nuestra ciudad, sino en la Patagonia, es por el fútbol. El equipo nuestro ha sido el representante más importante de Tierra del Fuego en los últimos años a nivel del fútbol de AFA en el torneo argentino. Vos hablás de los cuervos en el sur y todos nos conocen. Primero no nos conocían mucho, ¿viste? Dicen, esto viene de Ushuaia, qué sé yo. Fuimos a jugar en Calafate con la gente del Lago y el presidente del Lago me dice, ay, yo estoy gestionando con el intendente la combi para ir a Río Gallegos, porque el que pasaba esa llave jugaba con boxing de Río Gallegos. Y yo lo miré y le iba a decir, y lo pensé, dije, ¿a que ustedes venían a jugar a Gallegos? 5 le vamos a hacer. Bueno, terminó el partido, Cuervo 5, Calafate 0, le pegamos un paseo. Y viene el presidente y me dice, doctor, no sabía que jugaban así. Digo, no, tenemos un gran equipo. Y viene un periodista y me dice, doctor, ¿quién transmite el partido para que lo escuchemos? ¿Qué radio de Ushuaia transmite el partido? Digo, no, radio de Ushuaia ninguna. No, ninguna. No. Dice, con el equipo que tienen los cuervos y no lo transmiten. Y yo le decía, bueno, es así. Y después, con muchas digo, primero aparecieron los jugadores, los técnicos, nosotros la dirigencia, y después apareció la hinchada, que es realmente emocionante. Estaba un día de guardia en el hospital y fue uno de esos días raros de Ushuaia, hacía calor, así que estábamos en la puerta de la guardia. Que te interrumpa, ¿vos médico de qué especialidad sos? Yo soy pediatra. Perfecto. Sí. Para quienes no te conocen, conocen realmente tu historia también. Y te digo, ese día estábamos en la puerta y pasa el camión de los basureros y el basurero colgado atrás me dice, doctora, ¿qué hora jugamos mañana? Yo dije, bueno, otra tarea cumplida. Sí, fue una evolución rara. Porque también se entendió a los cuervos en su momento cuando jugamos los argentinos como el equipo de Ushuaia, no los cuervos, sino Ushuaia.
Así que bueno, muy, muy buenas experiencias. Bueno, yo te digo, lo que más nos conocen es por el fútbol 11, donde tenemos los mejores resultados. En futsal, tanto masculino y femenino, hemos tenido varios campeones, no solo de nenitos, sino en primera, la primera de mujeres, que apareció. También tiene fútbol femenino. Femenino, salió campeón. Sí, sí, salió campeón, que fue una gran sorpresa. Después tenemos handball. Handball femenino, también aparecieron las chicas del handball y yo las fui a ver cómo juegan, salieron campeonas. Tuvimos hockey que apareció y desapareció porque realmente hay veces que no podemos dar, cubrir tantas, tantas disciplinas. Tuvimos hockey masculino y femenino. ¿Cómo solventan los gastos? ¿Cómo los solventan? ¿Hacen rifas? ¿Cómo se mantiene la institución? ¿Cómo hacen ustedes? Y somos varios que tratamos de colaborar siempre. Y bueno, y después cada disciplina maneja su dinero. Paga sus canchas, porque hasta ahora no tenemos cancha propia, que esperemos a la brevedad tratar de hacer un gimnasio y poder estar en nuestro propio gimnasio. Y pagan la disciplina y pagan las canchas y los horarios de entrenamiento. Los entrenadores son todos ad honorem totalmente, dejan horas de su vida para formar a nuestros pibes y los fines de semana están en los gimnasios dirigiéndolos. Así que no, es una tarea, como decía uno, somos una gran familia y no es por decirlo, pero es así. Invito a todos los cuervos que tengan la suerte de venir a pasear por Ushuaia, que se conecten con nosotros. Y con mucho gusto los vamos a recibir, los vamos a abrazar, los vamos a llevar a nuestro terreno, que esperemos que a la brevedad tengamos un lugar para ofrecerles un poquito más. Y bueno, que los esperamos y que San Lorenzo es grande por su gente, no se confundan. Los clubes son grandes por la gente que los constituye. Así que tanto San Lorenzo como nosotros vamos a ser grandes por tener muy buena gente. Muchísimas gracias, me quedo con esta frase. Gracias, te mando un beso enorme para vos y para todos los cuervos del fin del mundo. Gracias por estar en San Lorenzo TV. Adiós. Como bien lo dijo Andrés, bien claro, San Lorenzo es grande por su gente. Recordemos que el fútbol femenino va a estar jugando mañana, una etapa muy importante en la carrera de las chicas, porque se van a disputar los cuartos de finales a las 5 de la tarde frente a Platense en condición de local. Y el fútbol masculino va a estar recibiendo a Gimnasia de La Plata este viernes a las 19:15, que por supuesto vos vas a estar ahí alentando el ciclón, como siempre, en las buenas y en las malas hasta el fin. Y nosotros también le vamos a estar haciendo el aguante, como siempre, a San Lorenzo. Por eso te espero el próximo martes acá en América Sport a las 20:30. Chau.